Nuestros parques tecnológicos tenemos que darle un impulso mucho, muy importante. Hay parques tecnológicos muy consolidados ya en nuestra comunidad autónoma, como son Málaga Tech Park, La Cartuja, el PTS en Granada, en los cuales estos parques tecnológicos han ido teniendo una singularidad, han ido teniendo una especialidad, una especificación que le hace ser un punto de referencia en el ámbito de la innovación. También tenemos Aerópolis, en este sentido, en La Rinconada. Bueno, nosotros queremos que todas esas empresas que se generen, todas esas empresas que quieran venir a Andalucía, se asienten en nuestros parques tecnológicos o vean nuestros parques tecnológicos como una oportunidad de crecimiento. Esos parques están además participados, todos ellos, por nuestras universidades, lo cual hace que haya una relación muy directa, y ahí tenemos ejemplos, todos los que les he dicho, una relación muy directa entre lo que es la investigación, esa investigación que genera transferencia y esa transferencia que genera innovación. Y eso, ese círculo virtuoso, tenemos que cerrarlo junto con el emprendimiento. Y queremos que, desde luego, esas empresas vengan a nuestros parques, y queremos que el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 sea el referente en el ámbito de la defensa. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.